Primero no, tenemos que terminar la calle. Sí, no, todavía no está terminada. La gente no lo entiende. Sí, no, pero no te preocupes, poco a poco. Sí. Bueno, aquí, como recordarán, es la calle Tamarindo de Villa Zurbi del Prado. Venimos aquí aproximadamente hace como mes y medio. Si puedes tomar para allá arriba, ya se ve completamente pavimentada. Y pavimentada en concreto. Y bueno, aquí tenemos una obra que abarca casi 9.000 metros cuadrados. Son 1.423 metros de longitud. Ya estamos en esta parte, ven, ¿no? Por favor. Aquí se ve para dónde vamos. Vamos hacia la parte acá de abajo. A ver, vamos a caminar. Para que vea el colado que funciona. Sí, vamos allá abajo. Y aquí se está terraceando la parte de la preparación para la pavimentación. Sí, entonces estas son registros que tienen aquí. Los registros para la, para el drenaje y todo eso. Pero entonces, allá se ve al fondo hasta dónde va a llegar la pavimentación de esta calle que está sumamente destruida. No se podía transitar. Y aquí también estamos ya preparando para colar. Entonces estamos haciendo la de concreto. Vamos a colar también esta de aquí. ¿Qué calle es? Ciruelo. Esta es la Ciruelo. Y bueno, son las obras que se están realizando. Y como pueden ver, esta calle viene desde la parte alta de la calle del Granado. Y baja la Tamarindo hasta... ¿Cómo se llama ya la calle del Pluvial? La calle del Prado. Del Prado, son 9.000 metros cuadrados los que vamos a pavimentar en esta zona. Pues contento de poderla estar haciendo, realmente, muy contento de que pueda venir a constatar el avance que lleva esta obra, bastante rápido. Quedamos de terminarla en octubre. Y bueno, ya aquí están preparando la siguiente calle, que es la Ciruelo, que también es una que le va a dar mucha movilidad a esta colonia. Presidente, pues sin duda una buena noticia para Urbi, Villas del Prado, o sea, toda la gente lo pedía pues desde hace más de 30 años. Así es, y pues siempre nos mandaban decir que si cuando empezamos, aquí se benefician 30, 35 mil habitantes de esta zona, y pues bueno, qué bueno que ya estamos haciendo realidad, ya los vecinos están viendo cómo es otra fachada, otra calle, la que tienen comparado con lo que había aquí, ¿verdad? Una calle muy lastimada, muy destruida, llena de baches. Y bueno, esto llega hasta la parte de abajo y eso ya le da la movilidad a esta colonia. También esta del Ciruelo, porque va hacia el otro eje importante, que es precisamente para poder tener la circulación en esta colonia. ¿Cómo mejora la calidad de vida de los residentes de esta zona, presidente? Pues mira, yo creo que vamos a preguntarles. Acá están, los veo aquí, hay que preguntarles cómo estaba antes y cómo está ahora. Hola, ¿cómo están? Hola, buenos días. A ver, ¿cómo ven esta calle antes, cómo estaba y ahora cómo la ven? No, estaba muy fea, la verdad. Ahorita sí. Ya se mira un cambio muy bonito. Se está cambiando mucho, ¿verdad? Sí, está cambiando. Sí, nos pedían por las redes que si cuando veníamos y cuando empezábamos sí. Y les decíamos, ya vamos para allá, pronto llegamos. Muchas gracias. Nomás. Da más seguridad así, pues. Sí, claro, a ver, te hay aquí peticiones. Sí, ¿cómo se llama, señora? Yo, Feliz Isidora Juan Martínez. Sí, oiga, trae muchas peticiones. Sí, esas son de todas las calles. No, sí. Señora, platíquenos, ¿cómo estaba esta calle? Estaba llena de hoyos, de baches, de basura, ahorita la basura por donde quiera, tierra. ¿Qué pasaba cuando llovía? Pues no podíamos salir, unos salían y otros no. Teníamos que salir caminando con botas de lodo. ¿Y ahora esto qué representa para ustedes? Uy, pues, es una felicidad, porque así ya vamos a poder salir todos. Pues, de los trabajos, los que traen. Ya los para octubre. Los camiones grandes son los que hacen los hoyos. Ya para octubre nos comprometemos a entregarla, Para que ya para octubre, digo, ahorita yo sé que hay molestia, ¿verdad? Porque no hay la circulación que debe haber, pero poco a poco se va a ir
se va a ir aumentando la circulación, se van a poner los topes porque ya nos dijeron de que pasan con mucha velocidad, vamos a ponerle topes. Pero cuando hay escuela, claro. Y entonces vamos a atender también eso, ¿no? Y bueno, ya vieron que estamos empezando aquí por la calle Ciruelo. Sí. ¿Cómo se llama la del fondo que también sube acá al Granado? No, esta es la Tamarindo, la de Ciruelo. ¿Y la de aquel lado? ¿También es Granado? Granado. Ah, es del Granado también. Sí, entonces, toda esa es Granado. Ok. Es que no me acordaba cuál era, pero sé que también la vamos a atender, vamos a pavimentarla, sí. Sí, entonces ya van a tener ese circuito de todo alrededor de la colonia. Muchas gracias. Sí. No, pues aquí. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ayudado en todo esto, es usted. ¿Desde hace cuántos años esperaban esta? Sí, claro. 15 años desde que se inició. A los 4 años Urbi estaba destruido, ¿sí? Y nadie nos hizo caso. Hasta ahora el señor presidente fue el que nos está ayudando. Gracias. Yo pienso que los compañeros de Urbi que vivimos aquí le damos las gracias. Sí, gracias. A tus órdenes. Pues eso es la chamba que tenemos, ¿no? Y es lo que dijimos que íbamos a hacer, llegando a salir de los escritorios y venir aquí. Yo vine cuando empezaron a poner las guarniciones y les dije, no, vengo más adelante porque quiero ver que esté ya pavimentado una parte de la colonia. Y pues bueno, así esporádicamente voy a venir para efecto de constatar que ya está a punto de terminarse y también para escuchar cualquier asunto, como ahorita el asunto de los topes. Claro que vamos a poner algunos topes porque pues evitar es una bajada que hay que cuidar que no corran rápido los autos y lo mismo vamos a hacer de aquel lado, ¿no? Y de la parte de la escuela. Y por la escuela, sí, por la escuela está acá atrás, ¿no? Sí. Sí, cómo no. Por ahí anduve, es que por aquí se ponía el mercado sobre ruedas, ¿no? Sí. Esta de aquí del Ciruelo. Ah, mira. Pues ahí caminamos en campaña, sí. Y vimos que estaba bastante destruida. ¿Escuchó usted ya para? Sí, cómo no. Y nos prometió y nos cumplió. Pues ahí, aquí andamos, ¿eh? Gracias, aquí andamos. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Así, mira. Erika Serpa le está escribiendo aquí. Muchas gracias por poner sus ojos en Urbi 1, ya que nadie nos ayudaba después de tantas peticiones año tras año. No, pues nosotros desde la campaña nos comprometimos a venir aquí con todos y ir arreglando esta colonia. Yo constaté cómo se encontraba esta avenida, se encontraba muy, muy, muy deteriorada, llena de baches. Es más, ya no había pavimento, ¿verdad? No había nada ya. Ya no había nada. La calle que está allá atrás. Y ahora, miren, una calle de concreto. Como les digo, cuando terminamos una calle de las mejores de Tijuana, porque pues mejor que esta no puede haber. Sí. Ocupamos también el alumbrado. Sí, aquí está. Aquí está Enrique, allá está, mire. Allá está, lo van a revisar el alumbrado para que tenga el alumbrado que se requiere, ¿eh? Pinturas para barda, para la escuela, que sí. Ya está muy acabado para allá. Claro que sí. No sé si tengan otra petición allá, compañera. Sí. Tenemos problemas con el sobre ruedas, María Gutiérrez. ¿Con el sobre ruedas? Sí, lo que pasa es que el grupo vecinal de nosotros, que se llama Uniendo Culturas, sí. También nos encargamos de ver por el parque. Sí. Entonces, los del sobre ruedas se agarran de los árboles y nos los quebran. ¿Cómo? Y nos dejan mucha basura ahí. Entonces, es una problemática que hemos tenido desde que los reubicaron allá arriba. Bueno, le vamos a pedir que venga reglamentos a evitar que estén usando los árboles, porque ese es daño ecológico. Sí. Entonces, vamos a pedirle al de sobre ruedas, al de reglamentos que venga y revise que no estén colgándose de los árboles para hacer sus techitos. Sí, la basura. Sí. Y que la basura la recojan. Porque. Sí. Sí, cómo no. Ahí pues es importante que los vecinos cuiden sus terrenos porque. Sí. Pues a ver. Delegada, ahí te encargo que pongan nota de eso, ¿no? Sí, claro. Que atiendan ese problema. Porque es importante que no se acumule la basura. Nos cuesta mucho trabajo estar limpiando la ciudad. Llevamos 700,000 toneladas recogidas de las calles en basura pesada y basura de
que tiran en lotes. Entonces, bueno, ahí ocupamos el apoyo de todos ustedes. Que denuncien, que apunten las placas del vehículo, que le tomen una foto para que nos lo manden. Llevamos casi 8,000 multas ya de personas que han tirado basuras en terrenos clandestinos, en basureros clandestinos. Con las personas que tienen mucha agua en las calles, tenemos mucho problema también. Eso también lo puede denunciar, aunque es de la Comisión Estatal. Nosotros lo reportamos también con ellos para que pues eviten tirar el agua así en las calles. Eso es una multa también. No se permite de ninguna manera. Larre. Sí, están aquí escribiéndole de Hacienda Las Delicias, por favor. Hacienda Las Delicias está muy mal por la calle principal. ¿Cuándo concluyen los trabajos del Boulevard Refugio, ahora llamado Corregidora? La Corregidora. Bueno, el Boulevard Refugio lo vamos a terminar ahora en octubre también. Es uno de los principales bulevares que estamos construyendo como municipio. Y efectivamente se cambió el nombre a José Ortiz de Domínguez, la Corregidora. Lo tenemos que terminar en octubre. Ya el cambio de nomenclatura lo vamos a hacer ahora la próxima semana. Vamos a cambiar la nomenclatura y pues vamos a terminarlo a mediados de octubre para que ya puedan usarlo todos los residentes. Van a ver que cuando lo abramos va a ser una diferencia completa en la movilidad que van a tener. Dice aquí, aprovechen y díganle que le dé una raspadita a la otra calle que se está usando en estos momentos. Sí, ya nos acaban de decir y nos comprometemos ahora. Hoy mismo tenemos esa calle ya en mejores condiciones, porque sí nos dijeron de que estaban usando aquella calle para salir de aquí de la colonia por las obras que tenemos y nos comprometimos ahora a ir para allá. Y casi se voltean, yo pasé ahí por ahí ayer, esta calle de terracería que va y sale al ejido. Entonces está muy feo, a mí se me hizo que la calaje casi se volteaba ayer. Sí. Y está mucha tierra suelta. Hoy la vamos a ir a reparar. Entonces se ocupa que le echen agua y aparte hay unos bultos así bien grandotes de tierra que echaron ahí. No sé si la van a desparramar ahí o qué es lo que van a hacer, pero está muy feo, obstruyendo. Sí. Esos bultos de tierra están obstruyendo el paso de los camiones. Hoy sin falta van para allá, ya nos comprometemos con usted también. Hoy sin falta van y atienden esa zona. Lo que pasa es de que cuando empezamos a hacer estas obras de acá no identificamos que iban a usar esa salida. Y como la están usando, vamos a ir a atenderla. Sí. Ok. Le escriben bueno, aquí. Así es. Y a presentarnos con usted para ¿cómo está? A recorrer en mi carro. Sí. Le escriben aquí que no bloqueen las banquetas de Urbi. Aquí, ahí donde está parado usted, para el Calimax, tienen las banquetas bloqueadas y los peatones no podemos caminar donde se debe. Pues no, yo creo que en la parte de arriba. Tiempo, tablas y todo aquí. Basura pesada, probablemente. Sí. Pues vamos a pedirle al de Servicios Públicos Municipales que se dé vueltas acá para que atienda a todas las personas y que. Y que a la persona que tenga así obstruida la banqueta, pues se le sancione. Nos quedamos aquí con los vecinos. No me voy. Pero sí les digo que usen los cubrebocas, utilicen las medidas de salud. Voy a atender a los compañeros de los medios que aquí están llegando. Y posteriormente me quedo aquí atendiendo a todos los vecinos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Ánimo. Ánimo, Tijuana. Alcalde, ¿cómo está?